aplauso, como lo que ustedes quieran, las mujeres. Ahora vamos a ver, jóvenes, jovencitos, jóvenes, ganaron los jóvenes. En la política no se vive del recuerdo, no se vive del recuerdo. Pero como ustedes, hay muchos jóvenes y mujeres, yo quiero recordarles que en esta provincia, cuando llegamos al gobierno, tanto como secretario de Agricultura como presidente, nos comprometimos con ellos a hacer cosas. La rehabilitación, la fermentación, la industrialización del cacao. Y ya es una realidad. Igualmente a la gente de Limón de Yuna, de Bajo Yuna, nosotros nos comprometimos a rehabilitar esa ciénaga que había ahí. Se gastaron 3.000 millones de pesos y se rehabilitaron, incluyendo los drenajes y toda la infraestructura para manejar racionalmente el agua. Que lo han abandonado parcialmente no es culpa de nosotros. El sector arrocero, señor, y el sector de la ganadería estaba prácticamente quebrado de la provincia. Y logramos. Cállate, azaroso. Digo, no es azaroso, sino que habla mucho, no está prendido. No dudo que te des un trago de una vaina rara de esto. Pero es mi amigo, es mi amigo. Hay que aceptar que yo le diga, yo le digo el azaroso, pero no es azaroso. Y eso hay que recordarlo. Pero ahora hay que salir de lo que tenemos. Hay que salir de lo que tenemos. Por eso estamos en la calle del medio. No estamos dando cifras, porque yo me he caracterizado por no estar hablando vacuencia, dar números de calle, 85, no, no, no. El día 7 de octubre yo voy a dar un recorrido por estos predios. Óigalo bien, diputado. Y decirme, deme los números que ustedes me dijeron. Que además ya para esa época vamos a saber quién es quién. Y de ahí en adelante iremos todos juntos a la candidatura presidencial. Y yo tengo una experiencia agradable. Nadie se quedó fuera cuando yo fui presidente. Nadie se quedó fuera. Porque el PRM tiene que cumplir con lo que todos aspiramos y con lo que dijo Peña Gómez. Unidad, unidad y unidad. Por eso, lo que urge ahora es trabajar. Ya todas las muchachas se lo tienen que ganar, se lo tienen que ganar. Eso lo tiene ganado, pero tiene que fajarse. Él dice que está fajado. Yo voy a ver los numeritos el día 7. Estoy seguro que va a ser. Y se lo merece ganar. Y nosotros está la competencia. Y el Pimentel hay que ganar. Ahí habrá convención. Si se ponen de acuerdo, magnífico. Si no se ponen de acuerdo y nosotros tenemos tres y ellos tienen uno, gana el que tiene uno y perdemos los que tenemos tres. Entonces, pero si ustedes quieren esto, eso es su problema. Después, cuando pierdan, lo dejaremos fuera comiendo batata o comiendo la torta buena que me gusta a mí de Pimentel. De todos modos, cada cual asume su papel. Yo tengo la seguridad
Yo tengo la seguridad. Sincronízalo, sincronízalo. De todo modo, mis amigos, debo felicitarlo. Yo pensaba que con esta fuerte aguacero que iba a caer aquí, se me iba a jorobar esta actividad. Pero no ha sido así. Ustedes están animados y me alegra mucho verlos así. Ahora lo que más me satisface a mí es estar rodeado de muchachas bonitas y de un viejo feo. Pero de todos modos, las muchachas bonitas les gustan a todo el mundo. ¿Es así o no así? Bueno. Hasta Miguel Vázquez. De todos modos, mis amigos, me retiro. Vamos un poquito a la cesta ahorita para hablar con la ciudadanía y hablar con esa gente que se proyecta a nivel nacional. Me despido dándole un beso a las muchachas, aunque sea parcial. Un saludo a los viejos y al tigueraje, mi afecto y mi cariño. Muchas gracias a todos y todas.